Hoy nos encontramos nuevamente para compartir un rato de tejido y vamos a mirar cómo hacemos esta puntada que es un elástico. Como ustedes pueden darse cuenta, queda espectacular. Es un elástico diferente, moderno. Siempre tenemos uno por uno, dos por dos. No, esta es otra cosa completamente distinta, súper fácil, súper rápida de hacer y a todas nos va a gustar y lo vamos a hacer, por ejemplo, para el inicio de un suéter. Si yo hago esto en la parte de abajo de un suéter o de un chaleco y luego lo hago completamente liso, pues ya no necesito nada más. O hacemos todo el chaleco o todo el suéter completo. Si queremos hacer una bufanda aquí, esto nos da una caída perfecta, no se enrosca, no se tuerce, abajo no se enrosca, no se tuerce, nos va a quedar muy bonito. No es reversible, este es el lado del revés. Y vamos a empezar paso a paso contándoles primero que utilicé una lana número 4 y unas agujas, las mismas que me pedía la lana, que son 8 americanas, es lo mismo que tejer con unas agujas 5 milímetros. Siempre deben montar los puntos pares 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, y le agregan los dos de borde, el primero y el último. Primera línea, carrera o hilera, vamos a hacerla de la siguiente manera. El primer punto lo vamos a pasar sin tejer. A continuación, todos los puntos desde el primero, bueno, el primero lo pasamos sin tejer, hasta el último lo vamos a tejer en un punto derecho. Todos los puntos que ustedes hayan montado en su aguja los tejen de la misma manera. El último punto es el de borde y también lo vamos a tejer en un punto derecho. Así. Ya vamos llegando al final de los puntos que yo tengo en la aguja, que son 22, 20, que son los múltiplos de 2, y los dos, como ya les dije, que son los puntos de borde. Segunda línea, por el revés de mi trabajo, tejamos de la siguiente manera. Paso el primer punto sin tejer. A continuación, una lazada, un derecho y dos derechos. Y la lazada la tomo con la punta de la aguja. La devuelvo o la paso sobre los dos puntos que ya tejí. Suelto. Se acabó el diseño. Nuevamente, una lazada, un derecho, dos derechos, paso la lazada sobre los dos puntos derecho, una lazada, un derecho, dos derechos, paso la lazada sobre los dos puntos derecho, nuevamente una lazada, un punto derecho, dos puntos derecho, paso la lazada sobre los dos puntos derecho. Continúo igual todos los puntos, una lazada, dos puntos derecho, paso la lazada sobre los dos puntos derecho. Estamos terminando los puntos que yo tengo montados en mi aguja, una lazada, dos puntos derecho, paso la lazada sobre los dos puntos derecho, una lazada, un derecho, dos derecho, paso la lazada sobre los dos puntos derecho, último punto en un punto derecho. Eso fue todo, no tenemos que hacer nada más. Este elástico no tiene sino dos carreras que ya las hicimos. Estas fueron las dos carreras que ahorita tejimos. Nos va a quedar espectacular, como nos guste. Si ustedes lo quieren hacer en lana gruesa, les queda lindo. Si lo quieren hacer en lana delgada, igualmente les queda muy bonito. Vale la pena que lo aprovechen. Por ejemplo, para el borde que da a la frente de un gorro, queda espectacular. Espero que les guste tanto como a mí. Espero sus comentarios positivos. Se suscriben, le hacen clic a la campanita que está en la parte de abajo del video. Me escriben, me cuentan cómo les pareció esta puntada y qué otras puntadas les gustaría que yo buscara para que aprendiéramos juntas. Nos vemos próximamente.